¿Qué tal? Bienvenidos a Nachoski. Bueno, sean bienvenidos al segundo video de Comentando de Fútbol del año. Y bueno, la verdad tenemos bastantes novedades que decir, tanto buenas noticias como malas noticias, cosas que han pasado en el fútbol. Y la última noticia, yo creo que está puesta ya de hecho en el título, que no me parece mal, correcta, pero eso lo vamos a hablar ahora mismo en el video. Así que tengo mucho tema a decir de fichaje, de sobre todo está jugando la Supercopa de los Países. Así que vamos allá. Bueno, primero vamos a hablar de los refuerzos. Unos cuantos más refuerzos que se acuerdan que lo había dicho en el video anterior. Ahí fue donde más bien hablé de todos los refuerzos. Pero voy a hablar de los últimos refuerzos que se incorporaron tanto en la Católica como en Colo-Colo y Universidad de Chile. Así que, primero empieza este. Vamos a hablar sobre Colo-Colo. Que acá, en este ramo de refuerzo de Colo-Colo, es alguien que quizás muchos esperaban. Es este joven de acá, exactamente. Esteban Pavés vuelve a la Ruca luego de que estuvo, si no me equivoco, había estado este jugador en México, me parece. Me parece que ya estaba en México este jugador. De hecho, bueno, ahora, de hecho, el 1 de enero fue presentado en el Cacique. Y nuevamente vuelve a Colo-Colo. Me acuerdo que estuvo en Colo-Colo, después se fue a Atlético Paranense. Después de 2018 volvió a Colo-Colo y ahora nuevamente vuelve a Colo-Colo. La verdad, este jugador para mí nunca debió haber sido Colo-Colo porque Esteban Paella lo halló en serio una tremenda máquina. Lo halló realmente bueno. Es muy buen jugador, tiene muy buen estado físico. De hecho, no debería nunca haber seguido Colo Colo para mí. Así que este se convirtió más bien en el segundo refuerzo. Incluso lo había olvidado, se convirtió en el segundo refuerzo de Colo Colo. Ya eso ya ha pasado todos los exámenes médicos y de hecho también ya fue presentado en Colo Colo. El pasado, me acuerdo, si no me equivoco, fue presentado el 8 de enero, si no me equivoco, ahí fue presentado Colo Colo. Recordemos que Colo Colo va a disputar este torneo ante la Universidad de Chile, ahora el 14 y también va a disputar el 17 contra Boca Juniors. Recordemos ver el Superclásico en Argentina, un torneo de verano, que obviamente donde también van a aceptar hinchas. Así que va a ser un torneo de verano, un Superclásico de la Universidad de Chile contra Colo-Colo, allá en Argentina. Y también va a ser otro contra Boca Juniors. Así que el 17 de enero no se pierdan esos dos partidos, que de hecho puede ser que haga video reacciones de esos partidos. Así que bueno, nuevamente Esteban Pavés regresa a la Ruca después de tanto tiempo sin verlo. Será para la temporada 2022. Especialmente prepararse, sobre todo Colo-Colo, para la Copa Libertadores que se viene. Así que Esteban Pavés es el nuevo refuerzo de Colo-Colo para este 2022. Bueno, ahora vamos a hablar de la Universidad de Chile, que presentó a otros dos refuerzos, ojo, otros dos más refuerzos, el cual de estos son Josema Carrasco y también este jugador que se llama Cristian Palacio, un jugador delantero uruguayo, que ojo, la U igual necesitaba bastante delantero, más la salida de la Larribey, necesitaba completar bastante el equipo. Así que por lo tanto, estos dos nuevos refuerzos, Cristian Palacios y también Josema Carrasco, que este jugador es boliviano, venía del club, si no me equivoco, el club Bolívar. Sí, pero la cosa es que estos dos son los nuevos refuerzos de la Universidad de Chile, los otros más que se incorporan. Así que con esto, la UL puede ser que igual armó un tremendo equipo. Y también, ojo, acá hay otro más que volvió a la Universidad de Chile, que es Felipe Seymour. Felipe Seymour, que venía de Unión La Calera, ahora volvió a la Universidad de Chile, el cual va a tener que disputar estos próximos torneos también que se vienen. Si no me equivoco, también va a organizar unos torneos en la Universidad de Chile, torneos de verano. Así que por lo tanto, Felipe Seymour, Josema Carrasco y también Cristian Palacios se convierten en nuevos refuerzos de la Universidad de Chile. Igual me pareció buena idea que haya regresado Felipe Seymour porque lo haya un tremendo jugador de la Universidad de Chile. Yo no pensé que iba a volver, pero me pareció muy buena idea que haya regresado a la Universidad de Chile. Y eso, Universidad de Chile ahora tiene un gran equipo porque, si no me equivoco, ya tiene como 7 refuerzos incorporados para esta temporada 2022. Así que el equipo de Santiago Escobar, que también es el nuevo entrenador, tiene que prepararse para todo esto. Así que estos tres nuevos refuerzos llegan para la Universidad de Chile a prepararse. Josema Carrasco, Felipe Seymour y Cristian Palacios. Así que a prepararse la Universidad de Chile para la temporada 2022. Bueno, ahora vamos a hablar de la Universidad Católica y vamos a hablar de este nuevo fichaje que tuvo, el cual es esta persona. Lucas Melano es el nuevo refuerzo de la Universidad Católica, que en las próximas horas se va a incorporar al club Cruzado. Este jugador que venía de Central Córdoba, tiene 27 años, había llegado a un acuerdo para el traspaso a este atacante, me dice acá, de ex estudiante de La Plata y también de San Lorenzo, que viajará en las próximas horas para la incorporación de la Universidad Católica. Además, la Universidad Católica está preparándose para la Copa Chile y también la Copa Libertadores, que como sabemos fue el tetracampeón. Así que por lo tanto me parece muy buen jugador este. De hecho, yo lo vi a jugar a él y juega bastante bien este jugador. Y también se incorpora a la Universidad Católica Santiago Galani,
Y ahora con esto la llegada de Lucas Melano son dos refuerzos, Santiago Galani y Lucas Melano. Por lo tanto, el cual se incorpora a la Universidad Católica ahora y se prepara para lo que se viene esta temporada, que es la del 2022. Con todo será quizá la Universidad Católica, por el tetracampeón, enfrentar todo lo que se viene ahora, la Copa Libertadores, también el Campeonato Nacional y todo eso. La verdad yo que está muy buen preparado la Universidad Católica para esta Copa Libertadores y sobre todo este campeonato. Lo hay muy muy buen preparado la Universidad Católica. El equipo de Paulucci se está preparando bastante para lo que es esta próxima temporada. También el jugador de la Universidad Católica, Diego Buenanote, que estaba mucho en duda si es que iba a continuar o se iba a ir, finalmente se decidió. Se queda Diego Buenanote en los Cruzados, renovó por toda la temporada 2022. Así que por lo tanto tenemos para rato a Diego Buenanote en la Universidad Católica. Y bueno, me pareció buena idea que haya renovado porque yo creo que Diego Buenanote igual ha sido un aporte, aunque quizás no lo vi jugar mucho en este año, el año que pasó, el 2021, la temporada, no lo vi últimamente jugar mucho. Yo que como que Diego Buenanote antes estaba más activo, como eran los años 2016, 17, 18, él estaba como más activo, ahí estaba con todo en la Universidad Católica. Pero ahora últimamente no lo he visto jugar. Pero bueno, renovó finalmente todo el año 2022. Así que tenemos por una temporada más a Diego Buenanote, que ya lleva como, si no me equivoco, va para los 6 años a Universidad Católica. Sí, del 2016, que yo me acuerdo que llegó a Universidad Católica Diego Buenanote. Así que por lo tanto, renovó hasta todo lo que queda el 2022. Así que tenemos a Buenanote para rato en Universidad Católica. Continúa para toda esta temporada del 2022. Bueno, ahora hablemos de la Supercopa de España, que en verdad fue un tremendo, tremendo partidazo. Un clásico del Barcelona contra el Real Madrid, el cual sí, este partido lo ganó desgraciadamente el Real Madrid. Sé que a mí no me gusta el Real Madrid, en verdad, pero lo ganó acá el Real Madrid con un total de 3 a 2. Esto fue primero juego que empezó ganando con un gol de Vinicius Junior, un tremendo golazo de Vinicius Junior al minuto 25. Luego después lo empataría Luke de Jong al minuto 41, se estaba yendo del primer tiempo. Luego acá fue un gol de Karim Benzema al minuto 72 en el segundo tiempo. Y bueno, el gol por último lo puso Ansu Fati al minuto 83. Acá estaban 2 a 2 y al final en el alargue Federico Valverde puso el gol al minuto 98, que eso sentenció totalmente la victoria para el Real Madrid, mientras que la precisión de pases estuvieron bastante, bastante empatados. Fue un tremendo, como digo, partidazo porque ambos estuvieron empatados. 88% tuvo el Barcelona la precisión de pases, mientras que el Real Madrid también tuvo 85, 604 pases, 640 para el Real Madrid. La posesión 54 para el Barcelona, 46 para el Real Madrid. Pues sí que un poquito mejor estuvo el Barcelona, pero casi la nada misma. Estuvieron muy cerca también en los remates, 20, 14. En los tiros de esquina 9, apenas el Real Madrid sí tuvo uno, un solo tiro de esquina. Y de tarjeta roja ninguna, ninguna, tarjeta amarilla 2 y 2. Faltas 18 el Barcelona, el Real Madrid tuvo 11. Fue un tremendo, tremendo partidazo. Así que por lo tanto, el que pasa a la final es el Real Madrid, dejando eliminado en la Supercopa al Barcelona. Otro tropiezo para Xavi Hernández, pero bueno, hizo lo que pudo y todo eso. Así que acá la victoria se la llevó el Real Madrid, que va a estar en la final de la Supercopa de España. Bueno, nos vamos a la Supercopa de Italia, donde acá jugó el Inter de Milán contra la Juventus en el Giuseppe Meazza, el cual hizo un tremendo partidazo, ganó un total de 2 a 1. Total de 2 a 1, pero empezó así perdiendo con un gol de McKennie a favor de la Juventus al minuto 25. Luego después Lautaro Martínez empataría este partido con un gol de penal al minuto 35. Y luego después, al último minuto, minuto 120, quien puso el gol fue Alexis Sánchez con una tremenda jugada. Y después estaba solo con el arquero y ¡pum! Lo hizo Alexis Sánchez. Se sacó la camiseta, el motivo de celebración total. La verdad, todo el relato italiano fue emocionante. No puedo decir más de este tremendo partidazo que hizo Alexis Sánchez. Fue incluso destacado como figura del partido Alexis Sánchez. En verdad, Alexis Sánchez para mí yo creo que este ha sido quizás su mejor partido que ha jugado de todos. Tuvo un tremendo, tremendo partido. Él le dio el título al Inter. Le dio la Copa Italia. Increíblemente, esta fue la final y la ganó el Inter de Milán. Así que otro título más para el Inter de Milán. Así que por lo tanto, de los pases, tuvo más sí, el Inter de Milán que la Juventus. 815 pases. 800, 422, quiero, 482, quiero decir, para la Juventus. 87% de la presión de pases, 39% para la Juventus. Falta 17, estuvieron iguales. 17 también tuvo la Juventus. Tarjeta amarilla 4, 3. Tiro de esquina 7 para el Inter. La Juve tuvo 2. Remate al arco tuvo 23. Obviamente más el Inter que la Juventus. Tan solo tuvo 8 la Juventus. Y eso, posición de eso, estuvo 64 y 36 para la Juventus. En verdad, el partido igual estuvo bastante, bastante parejo.
Así que por lo tanto, esto se lo lleva el Inter de Milán. El Inter de Milán se lleva la victoria, se lleva también la Supercopa de Italia. Así que por lo tanto, un tremendo, tremendo partidazo. Acá Vidal igual fue titular en este partido. Así que por lo tanto, el Inter de Milán se lleva la victoria, se lleva la Copa de Italia. Gracias al último gol de Alex Sánchez que dio el título y la Copa de Italia. Muchas felicidades por Alex Sánchez, buen partidazo y espero que todo venga preparado por lo que se viene ahora de las clasificatorias. Recordemos que el 27 de enero enfrenta a Argentina y también a Bolivia en Calama y después allá en La Paz. Así que se vienen partidos muy, muy difíciles de las clasificatorias. Pero igual, felicidades a Alex Sánchez por lograr este título. Muchas felicidades, Alex Sánchez. Por último, nos vamos a esta noticia que la verdad a mí me pareció bastante injusta, bastante malísima esta noticia. Arturo Vidal fue suspendido para las próximas tres fechas. Las próximas tres fechas de las clasificatorias, que va a ser ante Argentina, no va a poder estar ante Argentina, no va a poder tampoco estar ante Bolivia y tampoco va a poder estar ante Brasil. Solamente regresaría hasta el último partido que sería ante Uruguay. Increíblemente, fue una tremenda sanción. Recordemos la patada que le mandó al ecuatoriano y por lo tanto eso lo condenó a tres fechas de castigo. A tres fechas de castigo. Puedo entender que Vidal quizá, o sea, el jugador me decía acá que no lo vio, no tuvo la intención de pegarle, tampoco, igual nunca pensó que lo podía expulsar, puta Vidal, pero uno tiene que saber que con esa cuestión era totalmente expulsión, pues a una patada claramente, como se ha visto en muchos partidos, igual ha pasado que han habido patadas, sí que jugadores no lo expulsan o bien los perdonan por esa patadón, pero no, Vidal entiendo que haya estado bien expulsado y a todo eso. Pero ahora el castigo no me pareció correcto. Es demasiado, diría. Es demasiado. O sea, él, para empezar, quizás no le pegó al árbitro. No le pegó. Él quizás solamente le pegó a un jugador. Que igual no digo que esté bien. Estuvo malísimo que le pegó al jugador. Pero tampoco me pareció que la fecha que recibió haya sido justa. No, increíblemente la FIFA acá está mal. Acá está mal. Acá no tengo palabras para decir lo que hizo la FIFA, lo suspendió tres partidos. A mí no me parece que haya sido suspendido. Y no solamente eso, sino que también castigó a La Roja por insultos, insultos ante Brasil. Cosa que no entiendo, no entiendo cómo pasó esto. O sea, castigaron a La Roja con un partido sin público, que va a ser el último ante Uruguay. Ese es el partido decisivo. Y tristemente, si es que La Roja llega bien a ese partido, se va a jugar sin público, aunque la verdad, bueno, el público igual da lo mismo, solamente el público es lo que alienta. Pero igual me parece totalmente injusto esto para La Roja, no me parece que sea lo correcto lo que le pasó a Vidal, que sea suspendido por tres fechas. Hay algo que es mucho que haya sido suspendido por tres fechas. A mí no me parece, no sé qué opinan ustedes, los demás chilenos están de acuerdo, o gente de bien del extranjero de otros países. Díganme si están viéndome argentino, están viéndome peruano, están viéndome lo que sea. ¿Pero le parece correcto que haya sido suspendido Vidal por eso? Quiero que me digan la verdad. No sean fanáticos, no se pongan fanáticos ni nada de eso. El fanatismo no llega a ningún lado. Díganme la verdad. ¿Creen que merecen el castigo que haya sido correcto de Vidal? A mí no me parece. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando, no sé, Gabriel Jesús pateó un tablero o bien hizo lo mismo, le hizo lo mismo a Eugenio Mena? ¿Qué pasó con Gabriel Jesús? ¿Acaso fue después? ¿Lo suspendieron por tres fechas? Me hubiese gustado que el castigo hubiese sido ese para Gabriel Jesús, pero no, lo van a Vidal. Ese no fue el castigo para Gabriel Jesús, sino que le perdonaron. Lo mismo Argentina, con la diferencia que acá cantos racistas para ese partido que fue aquel 23 de marzo del 2017, ¿lo recuerdan? Cuando Argentina pifió el himno chileno, cantó insultos racistas ante los chilenos. Insultos para el público de Chile. Insultos para Chile. No, po. Insultos para todo. Y la FIFA no hizo nada. La FIFA no hizo nada ante Argentina. O sea, ¿por qué? Quiero saber por qué la FIFA quizá le tendrá algo a Chile, bueno. Algo que no entiendo. ¿Será que simplemente no lo quiere? ¿Será que algo pasa? Y aún así, Infantino viene acá al país a decir que todo es bonito, todo es color de rosa. No, pues viejo. Tú tenés que decir la verdad nomás, pues. ¿Por qué quizás no quería Chile? Dilo, prefiero que lo digáis. No, pues. Chile lo que tiene que hacer es algo. Acá en la FP yo te digo que tiene que hacer algo. Porque esto no puede quedar así. Si bien Vidal ya fuiste castigado por tres partidos, ya. Podemos dejarlo pasar esto. Pero me gustaría que todos los castigos que se den sean para todos justos. Porque me parece a mí injusto, obviamente, que solamente, bueno, por esto a Vidal le ponen tres fechas de castigo. Pero yo quisiera que a otros jugadores también le hagan lo mismo. También. Porque claramente el castigo tiene que ser igual para todos.
Acá ya no puede haber una injusticia. Injusticia que uno pueda recibir un castigo mayor y otro pueda recibir un castigo menor. Ya cortémosla con eso. Ya cortémosla. A mí no me parece esto. La verdad no me parece muy esto correcto. No me parece bien que haya sido suspendido por tanta fecha. Es demasiado castigo. Imagínate, la Roja ahora se tiene que jugar la vida en cuatro partidos. Cuatro partidos apenas tiene que jugarse la vida de la Roja. No, pues acá estamos mal. Así es el fútbol. A veces hay injusticia o a veces no. Se gana, se pierde. Pero esto lo que hicieron a Vidal, para mí no tiene nombre. Solo, aunque haya sido para mí, suspendido una fecha, lo entiendo. Por eso. Pero acá Vidal no agredió al árbitro, no pateó al público, no le escupió, no hizo algo, digamos, tan grave que yo haya para que lo hayan suspendido tres fechas. Está malísimo esto. Está malísimo. Y esto lo digo desde la coherencia. No lo digo del fanatismo, lo digo desde la coherencia, que quizás los otros quizás no lo tienen. Pero a mí esto me parece totalmente injusto. No. Si la NFP no tiene, no hace nada, no tiene equipito a tocar. Nada. Así que eso. Y bueno, este ha sido el video. Recordemos que igual triste lo que le pasó a Vidal, que ha sido suspendido por tres fechas. Pero al menos Vidal demostró lo que era hoy día en el título del Inter de Milán. Demostró lo que era hoy día. Demostró que es un tremendo jugador. Y la verdad es una lástima que no pueda estar en estos próximos partidos. Solamente va a poder enfrentar a Uruguay en Santiago. El último partido que quedaría y nada de eso. Así que bueno, esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguirme por Instagram, se lo dejo abajo en la descripción. Y bueno, esto ha sido el video, el segundo video ya de comentando el fútbol del año. Igual tenemos muchas cosas por hablar, también de la Copa Libertadores, también lo que se viene ahora del Campeonato Nacional, pero eso va a ser en febrero todavía. Así que se viene para rato. No se pierdan las eliminatorias, que van a estar buenísimas. Así que nos vemos, Nachoski, cuídense. Chau.